Damos paso a la siguiente ponencia de Emilio José García, lo conocéis todos ya, eh, Galaxias en la calle. Tiene diez minutitos, como el resto, ¿eh? Sí, ¿no? A... Ah, vale, estupendo. Vale, bueno, pues yo voy a hablar de cosas que hacemos en, en la calle desde mi centro, desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Hemos hecho muchas cosas en la calle, por ejemplo, ya en el 2005 pusimos una gran pantalla en el centro de Granada, una enorme exposición sobre el Sol, hacemos campañas publicitarias utilizando el metro y la propia calle como, como escenario. Hacemos actividades con la Fundación Descubre y con otras instituciones en la, en la Noche de los Investigadores. Pero cuando hablo de calle, quiero referirme a salir del centro. Nos vamos a teatros con eh, actividades de divulgación científica bien institucionalizadas ya en, en Granada, como puede ser Desgranando Ciencia o Pine of Science, por ejemplo. Pero también hacemos cosas de producción propia, donde nos salimos también del centro, como por ejemplo un teatro de marionetas que hicimos en el 2012. Esto es como un repaso de 20 años de carrera. ¿eh? O por ejemplo, Entresillas, que también era un teatro por el 8 de marzo, donde tres mujeres entrevistaban a otras tres mujeres, tres del ámbito científico y tres que no tenían nada que ver con el ámbito científico. Pero bueno, esto es un poco para contextualizar. Estas son actividades con la ciencia como elemento principal, pero Granada es una ciudad... Un, de festivales, hay un mogollón de festivales culturales de todo tipo, fuera del ámbito de la ciencia. Y ya desde hace tiempo nosotros intentamos colaborar con ellos, intentando introducir la ciencia como un elemento importante en su contenido. Y entonces os voy a contar el caso de tres ejemplos, cada uno tiene su idiosincrasia propia, en las que hemos colaborado. El primero de ellos fue con el Festival de Música Antigua de Granada. Daba la casualidad que este año, el 2021, el Festival de Música Antigua, que como comprenderéis, no tiene nada que ver con la astrofísica, pero estaba dedicado a la figura de Alfonso X el Sabio. Y entonces ahí teníamos una oportunidad para hablar de ciencia, porque Alfonso X el Sabio era un fanático de la astronomía y hizo una aportación astronómica muy importante. Y entonces producimos en colaboración con el propio festival, con un cuarteto de música antigua, con el coro de la UGR, producimos un radioteatro donde se jugaba de una manera fantasiosa en que Alfonso X el Sabio volvía a nuestros días y contaba su historia. Eh, lo bonito de este evento es que veis que había una pantalla enorme donde poníamos audiovisuales del propio Alfonso X el Sabio, pero también proyectábamos la luna en directo. Había un telescopio, el telescopio apuntaba a la luna, que en ese momento estaba sobre el cielo del Cuarto Real de Santo Domingo, y literalmente la proyectaba y navegaba sobre sus cráteres según Alfonso X iba contando la historia. Entre ellos, el cráter de Alfonso X el Sabio. Vale, este es un ejemplo de, de, de colaboración en el que el propio festival te da la mano porque su temática particular tiene que ver con la ciencia. El segundo tiene que ver, se alinea directamente con, con, con lo que ha contado Miguel. Nosotros lo hacemos con Granada Sound, lo lleva la misma empresa de Music Republic, es un macro festival a las afueras de, de Granada, se juntan allí decenas y decenas de, de miles de personas. Pero lo bueno que tiene para nosotros es que tres días antes Tokiski viene a Granada a coger las acreditaciones. Y se forman unas colas espectaculares. Entonces el acuerdo con ellos es decir, vamos a poner la cola juntos en un sitio céntrico de Granada y nosotros le damos contenido científico, mientras está la gente esperando. Así que el primer año, bueno, así nació AstroSound, y el primer año lo que hicimos fue impactar un meteorito en el centro de Granada, en la plaza del ayuntamiento, coincidente con la cola del Granada Sound. Como un poco el meteorito era el Granada Sound que venía a la ciudad, y además dejaba el meteorito una estela, la veis aquí, donde se contaba la historia de la, del universo paralelamente a la historia de la música indie granadina. Aparte de eso, hicimos una campaña teaser con cosas que van a pasar en Granada, etcétera, etcétera, un festival con un DJ, una pantalla y, un poco como en la línea que ha mencionado Miguel, pues gracias a eso teníamos en las pantallones que pone Granada Sound el logo del vale este año hemos vuelto a repetir con AstroSound 2 y este año lo que hemos hecho es, junto a la cola, poner un pantallón de 9 metros de largo por 3 de, de alto. Este año la temática del festival era miradores, con lo cual nos daba el pie perfecto para hablar de cómo observamos astrofísica en diferentes longitudes de onda utilizando diferentes tipos de telescopios. Además lo vendíamos con un cuarteto de cuerda que interpretaba también música indie relacionada con el, con el pabellón. Pero bueno, lo bonito es que, claro, salvo que durante tres días está en la ciudad y en este caso era como poner un auténtico cinema paraíso en el centro de, de Granada. ¿no? Bueno, esto es un ejemplo donde nos interesa por una cuestión numérica. Van a traer mucha gente y ahí estamos, y además un público muy diferente. ¿no? Y luego está una colaboración que llevamos mucho tiempo haciendo y que de la que nos sentimos especialmente orgullosos, que es con la Feria del Libro. La Feria del Libro en Granada es muy, muy, muy importante y desde hace seis ediciones... La feria del libro tiene un stand de la ciencia, pero cuando digo un stand no digo un stand de una caseta de libros, es un stand a la altura del espacio central, con contenido exclusivamente científico. Además con nuestra propia programación alineada con la temática de la feria del libro de esa edición. Es algo que hacemos en colaboración con la estación experimental del Ceidín, con el Parque de las Ciencias y que tenemos la fantástica colaboración de la Vicepresidencia de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC. Bueno, ahí hay de todo. Esta es la caseta de este año. Como la feria del Libro de iba sobre ilustración, pues nosotros la temática era ilustración científica. Como veis, está en todo el cogollo de Granada, vale. Está, como digo, un poco más abajo estaba el Espacio Central y ahí hacemos de todo: charlas, presentaciones de libros, eh, eh, talleres, de, bueno, podcast en directo, eh, talleres de ilustración, talleres para niños, etc. Etcétera, etcétera. Son 10 días donde la ciencia está en todo el centro de Granada, ligada a la cultura, ligada a la literatura, en este caso a los libros. Pero hemos seguido con esta mezcla de cultura y ciencia, más allá del centro. Eh, no os voy a contar mucho de esto, es un proyecto que nació de las maravillosas mentes de Manuel González y Sara Casoli, es una colaboración con la sala de teatro Apeadero, que hace muchas cosas de impro, y entonces juntaron ciencia con impro y han parido un evento que no voy a contar nada más porque lo podéis ver este jueves aquí en el Parque de las Ciencias. ¿vale? Y ya en el paroxismo de esto hemos decidido tener nuestro propio circuito de teatro científico. También de la maravillosa mente de Sara Casoli, que creo que estaba por ahí, pues nace Espacio 3. La UGR nos ha cedido un palacio en el Albaicín, el Palacio del Almirante, y una vez al mes hacemos un evento que une una charla de divulgación, una impro y un microteatro. Tres sesiones paralelas que se repiten tres veces, de tal forma que tú vas y vas por una, otra u otra, y eliges el circuito. Que quieras. Todo ello ligado con un concepto lo suficientemente amplio como para que entre ciencia o cultura, o artística. Por ejemplo, en este caso era sobre la búsqueda. ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Podría contaros el rollo de que la ciencia es cultura, la cultura es la ciencia, pero eso ya está. Creo que ya. Oye, esto lo ha dejado claro. ¿no? no, para mí esto es un óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto, yo no lo conocía, es cuando en una relación, del tipo que sea, hay como una zona en el acuerdo en el que todo el mundo sale ganando. Si te desplazas de esa zona, hay uno que gana mucho y el otro se jode. ¿Vale? Bueno, pues para mí esto es un óptimo de pareto entre la, los festivales, la parte artística, la parte cultural de Granada y nosotros, la ciencia. Porque todos realmente salimos ganando, ya me pasa, ¿no? Y esto se debe gracias a gente maravillosa, que si no sería imposible, como Miali, que te abre puertas por todos los lados, gente maravillosamente creativa y con una potencia divulgadora enorme, como es Manu, Sale, y mucha gente en el IAA, y una dirección. Y no es para hacer peloteo, de verdad, es que un apoyo institucional es fundamental, porque si no, esto no sale. Muchísimas gracias. Bueno. Muchas gracias Emilio. Tenemos dos minutitos de preguntas. Hola, em Hola Emilio, ¿qué tal? Enhorabuena por todo, súper chulo. Una pregunta, cuando habláis de teatro, improvisación, espectáculos... Eh, ¿Habéis alguna vez eh, cobrado las entradas y demás o es todo gratuito, lo habéis planteado? Qué no sé. sí, gran, gran pregunta, porque está siempre ahí en el ambiente. No, de momento no hemos cobrado nunca. Para mí esto, no, se podría discutir mucho sobre esto. ¿eh? En, en concreto, la mayoría de estos son proyectos financiados con FECIT y ya tienen su financiación, ¿vale? Para mí, digamos, ya está pagado por el público. Está pagado en mi sueldo y en el sueldo de muchos de los investigadores, pero es verdad que hay que pagar a, a empresas, etcétera, etcétera, ¿no? De momento nos ha planteado y podemos tirar haciéndolo completamente gratuito, ¿vale? Sí, yo, yo lo preguntaba porque cuando se paga, a lo mejor el público tiene la percepción sí, de darle un valor de darle, añadido. De darle que si un es valor, gratis, como es que la gente lo, lo tiende a. Bueno, hasta a, a ahora es cierto y eso se ha discutido también mucho, ¿no? Hasta ahora, digamos, la gente le da valor porque sí. Quiero decir que la gente ha ido. No nos, hemos, no nos hemos encontrado nunca con que nada, nadie. Es verdad que hay que hacer mucha campaña de difusión y mucha pelea. En el caso de Espacio 3 se ha hecho un trabajo fantástico porque además con la financiación de FECIT se ha contratado cuñas de, de radio, o sea que ha habido que, que hacer tirón. De momento no lo hemos hecho, pero no, no cerramos la puerta, ¿eh? no, no, para nada. ¿Una pregunta más? Yo tengo que hacer una pregunta. Eh, soy un poco cenizo yo preguntando siempre. El, ¿Es posible que en algunos casos, como en la cola de un festival, la percepción sobre la ciencia no sea buena, sino mala, si te la clavan ahí delante? o sea, ¿Habéis visto que hay algún tipo de respuesta negativa, de sorpresa negativa? ¿O de, ¿Habéis evaluado de alguna manera sí, sí. si eso? Es una grandísima pregunta, Lucas, y me da pía deciros que en realidad AstroSound es un fracaso. <laughs> ya sabes que oh, lo, yo, lo tengo que sacar siempre, porque si no... Quiero decir, que es que es verdad, se quería aprovechar la cola de AstroSound, de Granada Sound, para darles algo. Te diría yo que el 80% de la gente hace la cola, coge su acreditación y se pira. Porque ha venido a Granada y no ha venido a Granada tampoco para ver nada. O sea, no, no, no. Pero a la hora de la verdad, tú tienes ahí... Durante cuatro días, en el centro de Granada, algo que ya de por sí, por el propio público granadino, te llena, o sea, te, 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 te satisface de, del todo. ¿no? Pero es verdad que todavía tenemos que trabajar en ese enlace con la gente que está haciendo la cola. Y el enlace tiene que pasar porque no sea algo pasivo, sino algo más directo con la gente que está haciendo la cola. Pues muchas gracias. Tenemos que pasar a la siguiente. Es muy rápido. Ah. Porfa, solo 30 un segundos, segundo. Venga. Eh, hola, me yo llamo... estoy a... aquí, que me la puedes hacer luego. ¿sabes? Ah, bueno, pues se la hago luego. ¿verdad? Sí, sí, ¿no? <laughs> es que él me ha obligado a que yo haga estas cosas. O sea, he mandado un mail a todo el mundo diciendo, vuestra misión es que esto acabe en tiempo. ¿eh? Dos mails. Eso ponía, matar a los ponentes, que Y yo me parece excesivo. Yo como mucho lo que... <laughs> bueno...